2 de la tarde con 4 minutos. Oigan, ayer se desató una polémica con una información que se viralizó. Se dio a conocer la información donde empleados de un gimnasio, esto en Comalcalco, pues habían sido despedidos porque no acudieron al velorio de un familiar del responsable o del propietario del gimnasio. Y bueno, se desató de verdad un sinfín de comentarios. Cuando hay un chisme o cuando hay un comentario así, pues afecta reputaciones, afecta trabajo, afecta profesionalismo. Y desde luego que como el propietario de aquel gimnasio en Comalcalco tenía el apellido Alamilla, pues obviamente los ojos voltearon a ver a quien ha construido un apellido deportivo. En el físico-culturismo Así es. o físico-constructivismo, Constructivismo. pues obviamente recibe estas críticas, estos malos comentarios, malos malintencionados, y pues sale a la palestra, levanta la mano y dice: momentito, no soy yo. Y por eso, como XCBA está acostumbrado a invitar a todas las voces, abrir los espacios a todos aquellos que quieran decir algo, pues hoy no fue la excepción. Carlos Alamilla está en esta nueva cabina de la XCBA y justamente él es empresario, es campeón de muchos pues concursos de físico-constructivismo y aquí está esta tarde para aclarar. Carlos Alamilla, ¿cómo estamos? Bien, ¿Qué aquí, pues. pasó? Cuéntanos. Pues nada, que aquí la gente me está haciendo famosa, ¿no? Pero bien, contento. La verdad que, mira, pues como el que dice, el que nada, nada debe, nada teme, yo, pues vengo a tu cabina, vengo a expresar mis opiniones con respecto a esto, y pues aclararle para las personas que quieran escucharme, decirle y eso. Que pues yo tengo mi marca registrada. Yo Carlos, a la soy mía es una marca Carlos, así es registrada. una marca registrada. Es mi gimnasio que se encuentra aquí en Villahermosa. Tenemos una pequeña sucursal en Pomoca. Pero de ahí, pues, todos los demás, pues yo no manejo esa administración, pues. Sea, son a la mía, pero no Así es, respondes por así es. ellos. Puede ser mi familia, puede no ser mi familia, lo que sea, pero mi marca registrada yo la manejo. Yo manejo mi gimnasio que tengo muchos años con ello, trabajando profesionalmente, ayudando a la gente, transformándola, cambiándole la mentalidad, haciendo muchas cosas positivas para nuestra sociedad y todo. Por supuesto que muchas veces, a veces uno comete errores y todo, pero en este caso no fui yo, o sea, ya me entendiste. Claro, sí, no, no, no. Entonces yo es lo que quiero aclarar, ¿no? La gente es libre de opinar lo que quiera, la Sí, verdad que pero yo, al contrario. Yo veo que los tabasqueños les gustan el y eso, chisme. no, no, está Ajá. bien, o sea, uno es así, pues, ya me entendiste, Sí. aquí en Tabasco somos así, y me da gusto, pues, o sea, Pero yo salgo a la calle y se toman fotos conmigo, hablo con todo el mundo, eso, no me importa, pues, yo sé lo que hago, mi trabajo, mi profesionalismo, todo lo profesional que soy en lo que hago, porque realmente yo me dedico a trabajar, yo claro. muy pocas veces salgo de mi cubil, que es el gimnasio. Porque realmente mucha gente me busca, busca ayuda conmigo, para transformar su cuerpo, para asesorarlo, para enseñarles a alimentarse bien y todo. Y la verdad que, pues la gente, yo les agradezco pues que me estén tomando en cuenta de una manera buena, mala, porque tal como No, a tengo ver. comentarios malos, tengo comentarios buenos, pero a las dos personas las quiero mucho. Yo soy tabasqueño, la verdad, yo soy tabasqueño y como yo he dicho siempre, salgo a relucir cuando las cosas son buenas, cuando las cosas son malas, Malas. cuando yo no tengo nada que ver, por eso salí. Entonces, aquí estoy dando la cara, o sea, no, yo no tengo ningún problema, pues. Es muy importante, a ver, auditorio, este escándalo que se hizo viral de que habían corrido empleados del gimnasio a la milla, pues es otro a la milla, es otra derivación, es Claro. otra, son familiares. Pero no tienen nada que ver con Carlos Alamilla, el que usted conoce cuando hablan de Alamilla, voy a elegir el ejercicio, pues es Alamilla, finalmente, como dice, pues es una marca registrada. Y a ver, y hay que decirlo también, el éxito duele.
Y Carlos Alamilla ha tenido éxito. ¿Y cómo lo ha logrado? Pues con trabajo, con profesionalismo, con el respeto, con cuidar a sus empleados también, porque el equipo es muy importante en una empresa. Claro que sí, mira, ese tema es muy importante porque yo tengo trabajadores de muchos años, mucha experiencia, y realmente somos un pequeño equipo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque la manera operativa yo la llevo. La verdad, yo la llevo. Trato de, ¿por qué? Por el bienestar de mis clientes. Claro. De que estén más cómodos porque ellos me conocen, ellos saben el trabajo, ellos me ayudan, los entrenadores me ayudan a transformarlos, uh-huh. a cambiarle una mentalidad. Yo siempre he dicho, por ejemplo, a mi gimnasio, la gente no llega a hacer ejercicio, la gente llega a entrenar. Fíjate que es muy importante esta diferencia. Esa palabra es muy importante porque... No, se van a socializar. Claro, sí. Y la verdad que no es que los dejes, sino que tú lo has vivido. Sí, claro. O sea, tú llegas, el trabajo personalizado es... firme contigo. Vas a entrenar. A entrenar. Sí. A entrenar, a transformarte, sí. a cambiar tu cuerpo, tu mentalidad. Sí. Y la verdad que eso es lo que le gusta a la gente. El éxito que he tenido es por eso, por la atención, por la amabilidad, porque me llevo con todo el mundo. Yo no tengo problemas. Ahorita, ni modo que voy a decir yo, ah, mira, este subió esto, subió. No, al contrario, no. Así somos los tabasqueños. Claro. Yo lo reconozco. A ver, o sea, este es el tema. Para darle fin y carpetazo a ese tema. Claro, ya, claro, porque ya pasó. No fue Carlos Alamilla, el que ustedes conocen. Sí, es una Alamilla, pero es de Comalcalco. Claro, a lo mejor, pues su familia no. Asuma su responsabilidad, yo ya salí. Pero ya dio la cara, ya dijo, señores, no soy yo. Yo voy a continuar con mi profesionalismo y con lo que me caracteriza. Porque es por una parte. Claro. La otra parte. Es muy difícil entrenar, hacer a alguien o convertir o transformar a alguien. Muy diferente a cuando toca la puerta por primera vez, pues está muy delgado y ahora ya está tronado, está así, que se toma, que se come, etcétera. A ver. Mira, aquí entra mucho, de hecho, uno de mis lemas es la experiencia y el conocimiento. Yo tengo, en mi vida, tengo 35 años entrenando, compitiendo, y tengo 200 competencias, y las últimas 10, 15 fueron internacionalmente. Y eso es lo que cuenta. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo con mi gente tabasqueña? Que realmente si vas a hacer una actividad física, que la hagas de una manera bien, bien. O sea, yo, por ejemplo, yo agarro y digo, ok, tú eres una persona que pesas determinado cantidad de kilos, yo no te voy a poner a correr porque sé que te va a lastimar tus rodillas, te va a lastimar tu espalda. Eso es lo que sé hacer yo, hacer una evaluación de la persona y dependiendo de eso es como yo la voy a entrenar. Ya. Ahora, ese es un punto. Segundo, no se trata nada más de llegar al gimnasio. Ah, yo sé entrenar porque sabe agarrar el aparato de extensiones, el de femoral, eso no es entrenar. Este deporte se trata de ir formando el cuerpo. Uh-huh. Cada persona, hay personas que genéticamente tienen mucho brazo, pero no tienen pierna. Ya. Entonces, ¿qué vas a trabajar? Pues pierna. Equilibrar ahí. A equilibrar el cuerpo. Saber no sea patiflaco. Y... Así es, sino hacer una armonía. Muy una bien. Armonía. Y eso es lo que yo he hecho a través de mi vida. Transformar gente. Al mismo tiempo que tú los vas guiando, pues la gente ve los cambios y va cambiando su mentalidad. Claro. Y cada día falta menos y cada día se interesa más por lo que come y cada día lo aplica en su vida diaria. Carlos Alamilla, ya para concluir, ¿dónde te puedo localizar, redes? Yo estoy en Avenida Méndez, 1517, en la colonia Nueva Villahermosa. ¿Redes sociales? Y es Carlos Alamilla A en Instagram y Carlos Alamilla Ábalos en Facebook. Muy bien. La verdad que pues, yo les agradezco a ustedes, a la gente, a toda la gente que ha apoyado de una manera negativa, mal, ¿no? Yo no me pongo a ver. Yo les agradezco, me están tomando en cuenta también en ese aspecto. Con mucho gusto. Subieron mis seguidores. Con mucho gusto. Eso está padre, ya. Pero pues yo no tengo nada que ver. O sea, ya bien, verdad, ya ¿no? Está aclarado el punto, no es él, pero ahí están ya sus redes sociales. Claro, conozcan más, claro. Más de él y gracias por la invitación, por estar aquí. No, al contrario, gracias por la invitación y, hacemos. Y yo sé que esa es una estación de lo mejor, ¿no? Entonces... yo siempre la mejor. Bueno, la mejor. Eso. Hacemos una pausa. 2 de la tarde con 13 minutos. Es breve.